Buenas, compañeros de la detección Héctor. Bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva aventura. Hoy estamos en Badalona. Ya he estado aquí muchas veces y he sacado mucho y lo he limpiado mucho y hace poco vine. Pero bueno, como os digo, siempre algo puede salir. Y lo importante es disfrutar y que veáis el episodio de la detección. Aquí tenemos. Hasta el primer objetivo. Acompáñenme. Vamos ya. Primer objetivo, compañero. Aquí tenemos y tropos y cartón. Una monedita. Ahí está. De 20 céntimos. Ahí está. Continuemos. Hoy se está bien porque está nubladillo, se va el sol, viene y hace fresquillo, está bien. Porque si hubiera habido sol de golpe solo, sin sombra, sin nubes, no se podía ni estar. Este parque ya he venido muchas veces y casi la última vez que he venido he sacado muy poco, pero bueno, siempre sale algo. Nublado se está bien. Si sale el sol, parece verano. Porque aquí viene mucha gente con perros. La mayoría de gente viene a sacar los perros. No es un sitio donde se siente la gente. Sí, viene un niño a jugar, pero cuando encuentra euros y monedillas, cuando sitio que se siente la gente. Estoy pitando 89,90 de chapa. Una lata, ahí, una lata. Vamos a ver lo que hay. Si una moneda de 50, ha pitado 87, 88. Vamos a ver. Si una lata, está muy profunda. Seguramente una lata. Es una lata. Marca muy, muy cerca y el pinpoint no me lo detecta. Una pedazo de lata. Ahora, si es grande, la lata, el detector sí que me lo detecta, pero el pinpoint no. Qué raro. Lo vamos a dejar. Bueno. Cuando salga un objetivo, lo enseño. Vamos ya. Siguiente objetivo, compañero de la detección Héctor. 87 me ha marcado. Vamos a ver si no es un taponcillo o un euro o una de 50. Vamos a ver. Cerca tiene que estar. Aquí, creo que lo voy a tocar para allá. Aquí está. Hostia. Mira lo que hay. Mira. Mira que ha salido, un colgante, un colgantillo, un colgante, no sé qué materia será, será de cobre igual, de plata no sé. Ahí tenemos, está guapo, está muy guapo. Ahí tenemos, continuemos. Siguiente objetivo, aquí tenemos una monedita. De 10 céntimos. Ahí está. Continuemos. Ahí
Aquí no hay ni césped. Hace 2 años estaba lleno de césped esto. Lo tienen muy dejado. Pero bueno, este parque está muy, muy vacío. Solo viene gente con perros. Vamos a ver si es una lata, 66, 67. Puede ser una lata, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Que saque el destornillador. Aquí está. Vamos a ver lo que hay. Ya lo he tocado. Vamos para arriba. Mira. 1 eurito. Anda que no. Ahí tenemos. 1 eurito. Ahí está. Epa. Ahí está. Continuemos. ¿Qué te digo, compañero? Vamos a ver. Lo ha capitado. Parece una lata. Una lata. Una latita. Vamos a ver. Ah, no pica. Marca ahí, vamos a ver. Nada, una latilla. Continuamos. Siguiente objetivo, compañero. Aquí tenemos una monedita de 10 céntimos salió. Ahí tenemos. Ahí está. Una monedita. 10 céntimos. Continuamos. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay raíces grandes que parecen troncos, y si le da muy fuerte con el plato le puede hacer daño al plato. Aquí tiene el protector de plato, pero le da un buen golpe, a saber, lo puedes partir. Está lleno de raíces, todo lleno de raíces. Y con mucho cuidado. Aquí vine hace poco, ya lo he limpiado. Si sale, saldrá algo, pero muy poco. Y este parque es más de perros. Se tienen con los perros, lo sueltan. Y ya está. Aquí no se sientan a tomar el sol y... Es una chapa. Aquí una vez encontré un sello del Madrid de plata. Aquí, por aquí, en esa zona. Mira, aquí sí que hay césped, pero allí ya está todo césped que no hay. No lo cuidan. Puede ser una chapa, que puede ser un tapón. O 20 céntimos, vamos a ver. Vamos a ver, compañeros, la detección esto en directo. Sin trapa y sin cartón. Primero si lo detecta, claro. Así. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Sin trapa y sin cartón. Si lo tocamos primero. Hay que tocarlo primero. Vamos a ver. Aquí está. Ahí, ya lo he tocado. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Aquí está. Sin trapa y sin cartón. Una monedita. Ahí está, de 20 céntimos. Ahí tenemos, sin trampas y cartón. Continuemos. Mira cómo está el parque. Está saliendo el solecillo ya. Está saliendo el solecillo. Sale el solecillo, hace calor. Sí, verá. 92, 91, 90. Un tapón.
Un taponcín. Sale el verano y parece, digo, sale el sol y parece verano. Increíble. Cuando estemos en verano, madre mía, va a parecer un infierno. Menos mal que yo estaré casi todos los días en la playa. Bueno, casi todos los días no, porque me tienen el agua todos los días. 5 o 6 horas se consume. Pero día sí, día no, sí. ...181, 82... vamos a ver, ¿qué puede ser? Vamos a ver. Ya. Vamos a ver. Si no, lo dejaré. Se me va a quedar el detector de lado. Ahí. Vamos a ver. Si no, lo dejo. Está muy profundo. Sigamos. Lo que sea, estamos profundo. Bueno, ahora cuando salga un objetivo lo enseño. Hasta ahora. Vamos ya. La compañía de la atención es todo. Mira lo que ha salido aquí. Cosa más rara. Ah, cosa más rara. Es una pila. Una pila, si te crees. Una pila redonda. Esa grande. Mira. Ahí tenemos. Ahí está, descontaminando 100%. Vamos allá. Una zapita, creo que es. Estamos fuerte y muy cerca. Tapón, ya veré. Tapón. Tapón, sí. Tiro yo. A ver si me confundo. Ojalá por las monedas. A ver si me he enganchado. Aquí. Vamos a ver. Aquí. Aquí tenemos un taponcito. Continuemos. Bueno, a la que se haga un objetivo os lo enseño. Siguiente objetivo, compañero. Ahí tenemos una monedita. Ahí está. De 20 centímetros. Ahí tenemos. Continuemos. Vamos allá. Muy buenas, compañero. 1,24 fijo. No sé si será una chapa, no sé. Vamos a ver. Vamos a ver, sin trapo, sin cartón.
A ver si no es grande. Si es grande lo dejo. Ese todo. Está duro esto. Una chapa verde. Un tapón. O una lata. Hostia, ¿qué es esto? Una gafa. Una pulserita. Una pulserita de estas de fantasía. Continuemos. ¿77? Pero puede ser una de 2 euros, que puede ser otra cosa. Lo quita muy fuerte, pero bueno, ojalá. Vamos ya, en directo. Vamos allí. Puede ser las que me gustan a mí. Vamos, opa. Al revés. Una de una peseta. Una pesetita. Una señora peseta. Ahí tenemos. Sin tapes y cartón, a ver si más. Pues nada, como pitaba después de la peseta. Vamos ya. Siguiente objetivo, compañero. Aquí tenemos una monedita de 10 centimillos. Ahí tenemos. Sin trampa, sin cartón. 10 centimitos. Continuamos. Muy buenas, compañero. Atención a esto. Ya llegamos al final, al recuento. Vamos a contar. Aquí tenemos. 1, 2. 2. Con 90, está la cosita floja. Y esto que es de plata, me parece. Voy a limpiarlo de platita. Esto y una pila. Ahí tenemos. Hasta el próximo capítulo. Suscribirse, compartir a la campanilla y lo mejor que os guste. Vamos ya, hasta el siguiente capítulo.